where love goes, there is also misery. It's no mystery. And you and I, we got history, yeah. Wherever love flows, there is also tragedy. When we're in too deep. And you and I, we got history, yeah. Bueno, estamos, como veis, en el stand de Bol. Estamos con una de las novedades. He visto un MP5 con culata de MP4, que os enseñaré, me ha gustado muchísimo. Luego estamos hablando también de alguna AK con recoil, para los que os gustan mucho las AKs, pero además con recoil, muy realista, que el año pasado ya la enseñé. Pero aquí tenemos una de las novedades más grandes que tenemos en Bol. Estamos hablando de una Asus M4, la cual de serie ya está montando un gatillo Jeftron. Un gatillo Jeftron de los nuevos, el nuevo modelo, que se puede configurar totalmente con Bluetooth. Efectivamente, a diferencia del Titan, que tienes que enchufarle el mando, lo tienes que enchufar al ordenador o tienes que enchufarlo al móvil mediante un cable especial, este, la configuración, sin tener que sacar la batería, la culata para conectar el cable, directamente puedes coger sin ningún problema, te sacas el móvil, enlazas y puedes configurar. Le puedes configurar los modos de tiro, le puedes configurar la cadencia de disparo, le puedes configurar muchas cosas muy muy parecido a un Titan. Este gatillo, que además lo tengo aquí mismo, es el modelo que va a salir y es configurable con cualquier Gearbox V2. Te puede servir para cualquiera, encaja igual que un Titan con la configuración Bluetooth, cosa que me ha gustado mucho. Habría que ver, ya que los Jeftron daban algunos problemas, si este modelo es mucho más fiable y la configuración por Bluetooth es una gran ventaja. Y además, su precio va a ser muy similar al del Titan. Y luego, os voy a enseñar un poquito, porque además este gatillo vendrá directamente con su propio gatillo configurable, además en sensibilidad. Lo ponemos aquí, en tiro a tiro. Estamos hablando que tenemos una réplica con recoil, que además tiene gatillo electrónico. ¿Vale? Se dispara muy rápido. Si ponemos en ráfaga, es espectacular. Tiene muy buena sensibilidad, como lo que nos aporta un gatillo electrónico, pero es que además tenemos lo espectacular del recoil de Bol. Por lo tanto, es una opción muy buena, que evidentemente no va a salir económico, estamos hablando 500, 600 euros aproximadamente, pero va a ser algo diferente. Tenemos un gatillo electrónico bueno, configurable por Bluetooth, y además con un recoil en una M4, que realmente no dispara nada mal, por lo que yo ya estuve probando en anteriores Bol. Por lo tanto, un producto que creo que va a dar que hablar. Veremos si llega a España, porque Bol no se toca mucho en España, pero que me ha parecido muy interesante, y veremos si la podemos traer para hacer un review un poco más a la idea. Así que nada, espero que os haya gustado y vamos a por el siguiente stand. Wherever love goes, there is also misery. It's no mystery. And you and I, we got history, yeah. Wherever love flows, there is also tragedy. When we're in too deep. And you and I, we got history, yeah.